en una edición más de Tenías que ser mujer desde Carlos Okay la saluda a Mili Barba. En esta ocasión vamos a hablar de lo que muchos hombres, de lo que muchos hombres nos, nos acusan y que de alguna manera también pues eh, tienen algo de razón. Eh, vamos a coger algunos puntos que tenemos en contra al momento de manejar y que desde acá siempre estamos invocando para, para no hacerlo. Por ejemplo, el maquillarse. Chicas, no se maquillen cuando están manejando. Un cambio de luz, ¿no te das cuenta que uno de los chiquitos, hombre, mujer, niño, persona con discapacidad que pide de pronto dinero en, 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 el, en el cambio de luces, se puede cruzar y puedes atropellar? ¿Por qué? Porque estás atenta al cambio de la luz y como estás maquillándote no te das cuenta que alguien puede salir. También hay cualquier loco o loca que está yendo rápido a algún sitio y no le importa la luz y ella cree que le va a ganar al vehículo o, o él cree que le va a ganar al vehículo. Entonces cruzan intempestivamente algún niño, alguna situación en la que tú crees que puedes dominar. Pero para maquillarse también se tiene que poner atención. ¿O no? Tenemos que poner atención. Ahora, es cierto que nosotras, las mujeres, podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pero sin abusar tampoco. Esa es una cosa, no maquillarse. Otra importantísima, el celular. Menos enviar mensajes. Todavía hablar, puedes hablar por el altavoz y el hecho de, de prender o, o, o apagar la llamada también es un segundo de distracción que te puede costar un accidente. Puede ser leve o puede ser grave o puede ser fatal. Entonces evita hablar por eh, celular y menos enviar mensajes. Eso es algo que todas debemos tomar en cuenta. En la ciudad en donde vivamos. Evita hablar por celular si estás manejando. Es mejor que te estaciones y habla todo lo que te dé la gana. Pero no lo hagas mientras estás manejando. Porque estás poniendo en riesgo no solamente tu vida, tu carro, sino la vida de otras personas. Entonces, evitar eso. Ahora, otra cosa de la que nos acusan también es el de que no sabemos estacionarnos. Ese es un punto que personalmente digo pues que en algunas veces tienen razón en mi caso eh, si me voy a estacionar de, de si me voy a estacionar trato de ubicar la mejor manera ver que no obstruya si hay un sitio a cualquiera de los lados a otra persona que pueda venir a estacionarse pero en cambio hay otras mujeres a las que no les interesa y simplemente van y se plantan en el centro de, de dos lugares. ¿Y qué les importa? Pues se estacionan también en segunda fila. No, es que tengo que ir a dejar a mi hijo al colegio o tengo que hacer tal cosa. Un ratito nada más lo dejo. Eso tampoco. Chicas, eh, nosotros tenemos que tener una calidad moral para reclamar. Entonces, si no quieres que te hagan cosas a, a ti, tampoco las hagas. El estacionarse es otro punto. Eh, las chicas que tienen eh, niños pequeños y que los ponen en sus asientos y que los ponen responsablemente con sus sillas para carro en, sus, en el asiento de atrás, constantemente, si tienen un espejo grande, de los que venden en cualquier lugar, hay un espejo grande que abarca... Tanto fuera del vehículo como dentro del vehículo, cómprense uno, pues, pero no vas a estar volteando la cabeza para mirar. Y también enseñarle a los niños que mientras van en el auto tienen que estar tranquilos, no haciendo travesuras. Se lleva niños y estás constantemente volteando, girando la cabeza, también estás exponiendo no solo tu vida, sino la vida de los demás. No podemos tener distracciones. Un segundo es una vida. Lo mejor es salir de casa y regresar con bien y sin haber hecho daño a nadie afuera. Ese es otro punto. Si llevas, si tienes tus perritos, como en mi caso que tengo mis perritos, y los a veces los lo saco, ¿no? Porque les encanta salir a pasear en, en, en carro. Entonces, bueno, los saco a pasear. Yo no los dejo que, que estén sobre mi falda y llevarlos irresponsablemente en el timón. Tampoco, chicas. O sea, al perrito ya sabe dónde debe estar. Si al perrito tú le enseñas que, bueno, está a tu costado, pero en el asiento del copiloto, el perrito no te va a molestar y vas a poder manejar tranquila. Y eso, que también de alguna manera causa distracción. Así que si los pones atrás, es mucho mejor. Si, si son pequeños y los puedes llevar en una cajita. Mejor, si son grandes y si lo puedes llevar sentado, entonces llévalo, pero con cuidado, con precaución. Entonces es muy importante eh, tener en cuenta estas situaciones para evitar un accidente. Bueno chicas, eso ha sido eh, todo en esta edición. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que estén atentas. Y yo encantada de, de leer. Eh, todas las sugerencias y todos los temas de los que me hablan para poder eh, decirlos por acá. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Cuídense.